Vamos a leer una parte del interrogatorio que se le hizo al Boli, donde da algunas explicaciones sobre lo sucedido, sobre el caso de Emily Peguero, de un archivo que conseguimos de forma oficial. Así que vamos a leerle algunas partes del interrogatorio. El interrogatorio del Boli está en que dice: Marilyn se desmontó de su vehículo. Él responde: muchas veces ella se desmontó y hablábamos en el carro. Y otras veces ella se quedaba en el carro dentro y hablábamos. Le preguntan: la última vez antes de lo ocurrido del hecho, ¿qué habló usted con ella? Ella me visitó muchas veces siempre. Yo oí del caso del embarazo de ella. Yo la escuché hablando eso con Marlon. Ella le decía que si fue hombre para hacer ese muchacho, que sea hombre para salir de su problema y que resuelva rápido. ¿A quién se refiere que estaba embarazada? A Marlon, que tenía la novia embarazada, es Emily. ¿Usted conocía a Emily? No la conocía. ¿Cuál es la relación de Marlon y Marilyn? Marlon es hijo de Marilyn. Marilyn le ha dicho a usted con relación al embarazo. Ella dijo que si él fue responsable para hacerlo, que sea hombre para resolver su problema. Que ella solo le iba a comprar pamper y leche. Y ella me dijo que mira a ese muchacho que no sabe ni lavarse la nalga. Y mira ahora con lo que sale. Lo escuché decir que el papá de la muchacha era jodón y no se llevaban bien.